Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y es que va a ser otra mini noticia, últimamente son todo mini noticias, pero bueno, mejor mini noticias que no noticias escasas y encima que son muy largas o que no tienen nada que ver con las sagas de Pokémon o Animal Crossing. Pero bueno, os vengo a traer unas cositas, el juego de Poké Park va a llegar a la consola virtual de la Nintendo Wii U. Como ya sabéis, es uno de los juegos más aclamados para la consola Wii. Y ha llegado ya oficialmente a la consola virtual de la Wii U para descargarse. Se trata, como ya os he dicho, es el Poké Park. Este juego, lo recuerdan, es un spin-off del mundo Pokémon a través de varios mapas entraremos en desafíos contra diferentes Pokémon para ser el mejor en cada prueba de velocidad y destreza. Al mismo tiempo que nos uniremos, por así decirlo, a unos raros Pokémon o distintos así Pokémon extremadamente complicados de conseguir o cositas de esas, como lo queréis llamar. Este juego llegaba a la consola virtual de la Nintendo Wii U el 20 de mayo del 2015, ¿vale? Y os puedo decir que se puede descargar por un precio de $20. Como ya he dicho, es una mini noticia porque es que me la acabo de encontrar ahora mismo. Bueno, más que encontrármelo, ya sabéis que tengo un amigo que tiene la consola de la Nintendo Wii U y de vez en cuando pues echa un vistazo en lo que hay la consola virtual para descargar y se ha encontrado que había un juego de esto de Pokémon y dice pues mira, te paso un poquito lo que viene siendo la información porque es lo que os acabo de leer, que es lo que me ha pasado él en una foto, así que tampoco os puedo contar mucho más porque como ya sabéis no tengo la Nintendo Wii U, pero bueno, el compañero, el amigo me ha pasado esto para que al menos os informe de que desde el 20 de mayo del 2016 ya tenemos en la consola virtual de la Nintendo Wii U el juego de Poké Park, que estaba bastante chulo. Yo jugué al primero de Poké Park y está muy chulo, ¿eh? Sobre todo las pruebas que tienes que pasar para ir uniéndote con diferentes Pokémon. Luego también puedes jugar con esos Pokémon contra otros. Y está bastante entretenido, ¿vale? Aunque parece más bien como un juego también para, como más para niños no tan, como así decirlo, más pequeños, ¿vale? Así que, pero bueno, no está nada mal jugar y al menos divertirnos. Ya sabéis que lo importante es divertirnos, es igual el juego, si es para mayores de 18 o si es para menores de 3 años. Pero bueno, lo importante es divertirnos y pasándolo bien. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia. Ya sabéis que tenéis la consola virtual de la Nintendo Wii U, así que solo tenéis que ir y descargároslo. Y por supuesto, y seguir divirtiéndonos con esta pedazo de saga. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, vemos los próximos, hasta luego.